¡Hola, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de... Ay, ¿de qué es el video? ¡Hey! ¡What up, gente! Sean bienvenidos a otro video de lo mejor de Discord, esta sección mensual donde vemos los mejores conjuntos, sus mejores dibujos y lo mejor de lo que han mandado al Discord, la mera verdad, lo mejor. Ahora sí, estuve checando de reojo unos cuantos conjuntos, están padrísimos todos. Sin más relleno, vamos a comenzar con este video. Mira nomás, empezamos con este de Neville Loki, que no manches, güey. O sea, este lo vi de reojo ahorita que estaba subiendo y no paraba de subir, güey. Neta, enviaron un chingo de conjuntos ahora sí y todos uno más chingón que el otro, Este de... No sé cómo se llama. No vi el nombre del conjunto, pero está padrísimo. Está bellísimo. Está bellísimo. Está padrísimo. O sea, es basado en Kefla, güey. Pues obviamente tiene la peluca de Kefla, pero con la ropa de este güey de la raza de estos pendejos de Boya. Está muy bonito, Este es de Nabo, alias Navito, alias Nabo, el sicario más fachero. De hecho, este ya salió en Fachain Z, me parece. Me suena que este conjunto ya salió en Fachain Z, güey. Juraría que acaba de salir en Fachain Z, pero no lo puedo asegurar. O sea, me suena, pero no lo puedo asegurar. Lo que sí es de que está muy bonito, Muy bonito, muy bonito. Y yo no soy como el meme de, ay, está bien bonito y a la mera hora está bien culero. No, yo no soy así. Cuando veo un conjunto así, digo, está bien bonito. Bueno, este güey sí está culero, pero es porque es el Shenron. O sea, el conjunto está bonito. El dragón no, pero ese güey tiene la culpa. ¿Para qué nace con picos? Un dios humilde y chambeador, güey. Porque tiene el Super Saiyan Dios Rojo. Mira qué bonito, güey. Está padre. Las fotos están un poquito confusas, güey. No lo entiendo las fotos, pero creo que son parte de un lore de personaje. Me parece que son parte de un lore de personaje. Está bonito el juego. Esto lo tengo que poner de portada, neta. ¿Qué puedo decir, güey? O sea, un conjunto americanista, que no es americanista porque es de gama 2, pero haciendo la fita del americanismo, güey. Está bonito. Está muy vaciado, güey. Muy bonito, muy bonito. Mira este de Mati. No sé qué más decía, pero decía algo de Mati, güey. Es que ya no veo bien los colores, güey. Está muy chulo. El capa sangriente se llama. Y mira, si la haces rápido, parecía que diera vueltas. Parecía que voltea para un lado para el otro. Está chida la animación. Muy bonito el conjunto, Muy bonito. Mira, aquí abajo luego tenemos otro de... ¿Cómo se llama? Yuo King. King Yuo Wan. Nombres chinos, güey. Nombres chinos que no entiendo. Foto del de lejos. Está más de cerca. Muy bonita, güey. Esta está muy padre, Muy bien tomada esta foto. No estoy de acuerdo. Hasta al Vegeta se le ve la cara así de... No manches, este güey está poderoso. Claro que está poderoso. Mira, tiene la peluca de Broly, Un aspecto bastante sencillito, pero muy, muy intimidante. Mis respetos. Risk y el modo bestia. Se ve muy imponente. Voy a tener que censurar eso. El gran Shikiro. Shikiro. Güey, está bonito. Le quedó chido, Parece modeado, güey. No me hace pendejo a mí. Esto está modeado. Ese pelo no está en el juego, güey. Ese pelo no está en el juego. Y el modo traigo tampoco. Esto definitivamente es mod. Esto está bonito. O sea, no le quita lo bonito. No le quita lo chulo. La leyenda italiana, Francesco Fermolini. Se llama Alexia, su sangre femenina. No se ven bien las fotos, güey. Es una lástima. Porque está bonito el conjunto. No se va a poder apreciar en el video. Pero mira, está bonito. Le dejamos un like. Este Chris 16 también ya salió en Fachain Z, ¿no? Se parece a unos que ya salieron en Fachain Z. Lo que sí es que están imponentes, Muy, muy imponentes. Pero desconozco si han salido o no en Fachain Z. Se parecen a unos, pero no los puedo. No, o sea, los recuerdo, pero no sé si ya los puse o no los puse, güey. La neta. Las que tienen mala memoria, güey. La ciudad tiene mala memoria. Muy mala memoria. Ah, eso sí, se sabe las medidas de 21, Este está padrísimo, güey. Mira nomás. Mira nomás. El viejo guerrero. Se parece a actor de Hollywood, güey. Está muy padre. Tipo Harrison Ford o algo así. Muy, muy, muy chido, Muy chido. Aquí tenemos el vato de Vito. El vato de Vito, o sea, el personaje de Vito. Mira cómo parte madres este güey. Está bien poderoso, Mira cómo se la parte al Boya. Impresionante. Está excelente esta foto, Justamente acabo de subir un tutorial de cómo usar el modo fotografía. Seguramente Vito lo vio. Obviamente no, porque, o sea, esto fue antes. Pero para darle publicidad al video, pues, ¿no? Para darle publicidad. O sea, Vito sabe tomar muy buenas fotos. Vito sabe tomar muy buenas fotos. Uy, este está bueno de Gosmón, También excelentes fotos. Paz interior, dice. Y si se le nota la paz interior, bueno, el personaje se ve medio así de... Te puede partir la madre, pero sí se ve también con una...
con un semblante de paz interior, güey. Pinche guerrero chingón, güey. Chingón. Muy bonito, ¿eh? Me gustó. Bien, Gosmon, bien. Este es de Valdés. El Draw Supremacy, dijo. Pues mira, no se le ve una cara así de maldad en la expresión, pero está padre, ¿eh? Está padre las habilidades y el conjunto, ¿eh? Y sí, tiene todo rosita, güey. No es como el Black, que es a medias rosa. No, este güey sí es completamente rosa. A este le puso la reina del caos. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Tremendo conjunto, ¿eh? Se ve muy, muy intimidante, pero a la vez se ve bonita, güey. Así me gustan las Majins. Intimidantes, pero bonitas. Como mi 21. Este está vaciadísimo. Este es de After. Está bonito. Está muy bonito. Los Majin masculinos chiquitos siempre están chulos, ¿no? Siempre están así chistosos. Están muy bonitos, güey. Se ve demasiado, güey. Qué bonito, qué bonito. Vamos a darle su like. Este es de Sim de 21. Me parece que su personaje ya había salido. Según yo ya había salido, pero obviamente en otro capítulo, de a lo mejor de Discord. O sea, no recientemente, pues. Bueno, es que es una vez al mes, ¿verdad? Siempre es o muy lejos o muy reciente. El punto es de que está bonito, güey. Está bonito. Esto es de Luxba. El Luxba. Está chulo, ¿eh? Está potente. Está poderoso. Se ve una cara así tipo... Este sí queda con el nombre de Demonio del Frío, güey. Tiene una cara así de medio chamuco, ¿no? Pero chamuco japonés. Por la ropa y todo, güey. ¡Este está buenísima! ¡No, hombre! Esta sí parece de otra raza, güey. Esta está perfecta. Este es de los personajes femeninos más únicos que he visto, ¿eh? Tanto el conjunto, la piel, el cabello. No, hombre. ¿De quién es, güey? ¿Quién la hizo? La hizo Lego. Está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Mis respetos. La raza de los Hera Seijin. Nombre, ¿eh? Súper original y súper bonita. Se la voy a robar, güey. Se la voy a robar para el Lord de Rizcali. Me la voy a robar, güey. Ya dije. ¡Este está buenísima, güey! De un hombre que no alcanzo a ver, pero está en negro, güey. No porque sea negro, o sea, sino porque no veo el negro en esta iluminación. No, hombre, está muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Y no lo digo porque traiga... Bueno, no, sí, porque... Es que esa ropa le combina perfecto. O sea, parece tipo My Hero Academia. Me recuerda a la de My Hero Academia. ¿Cómo se llama esta morra? La de pelo... La de piel rosa. Esa, güey. Es como esa, pero en azul. Está perfecta, ¿eh? Perfectísima. Vamos a darle su like. Esta está bellísima también. Qué pinche foto tan más hermosa. Esta va para miniatura. De plano, güey. De plano va para miniatura. Esta. Esta está preciosa. Esto está modeado. O sea, esto no me lo creo, güey. Esto está modeado, sí o sí, ¿no? Porque los arcillos sí están modeados, güey. El resto del personaje se puede crear, ¿no? Creo que sí. Es que está súper chido, pero tiene que sí o sí ser modeado. Tiene que sí o sí ser modeado por los arcillos, güey. Los arcillos no están para ponerse. Este dibujo está precioso, ¿eh? Este también va para miniatura. Tipo Majin. Oye, ahorita que lo pienso, podrían verse así los gráficos de Xenoverse 3 y no estarían tan padres, ¿eh? No estaría tan padre si se vieran así los gráficos. O sea, el dibujo está padre, pero imagínate así un modelo que no tenga brillo, que no tenga nada más así sombra. Estaría muy raro, güey. Muy bonito el dibujo, ¿eh? Eso sí, me encantó. Este ya me lo había mandado David por privado. Es de ay, ¿cómo se llamaba? De Yoyos. O sea, inspirado en Yoyos. Aquel que adivine en qué pinche stand, le fijamos el comentario. Aquel que adivine el stand de este stand, o sea, el nombre de este stand, lo fijamos en los comentarios, güey. Está padrísimo. No lo dice aquí Junior, según yo, pero está padrísimo. Este conjunto también de la humana de David está muy bonito, güey. Está muy chula. De por sí su humana está bonita, güey. De hecho, ya he combatido contra ella y está muy, muy chulo su personaje. Muy, muy chulo. Mira nomás los ojos rojos, el pelo así largo. Muy original. Super likeazos. Este es de Vito. Esta no está modeada. Y mira nomás qué bonita se ve, ¿eh? Qué bonita se ve, güey. Con el pelo azul, los lentes, el traje de combate. Es que neta, se rifan unos conjuntos aquí, güey. Con razón, les gusta tanto los conjuntos, güey. Están bien bonitos. Estos dos de Violet, güey. Estos dos están preciosos. Bellísimos. O sea, están chulos de bonitos, güey. Chulos de bonitos, neta. Bonísimos. ¡A la madre! Esto está modeado, güey. Esto tiene que estar modeado. O sea, esa mayoría. Jin Gato tiene que ser modeada. No me creo que exista. No me creo que exista, güey. Esa ropa... Bueno, puede ser exclusiva de los Majins, ¿eh? En una de esas es exclusiva de los Majins. Pero no sé, parece mod, ¿eh? Parece mod. Está demasiado bonita como para existir, güey. Tiene que ser modeado, güey. Bandai no permitiría algo así. Este de David, güey. También el pinche Majin. El Winnie Pooh, güey. ¡A la madre! Este personaje hecho de Violet también está precioso. Pero neta, precioso. O sea, parece Don Ramón de joven. Wey. O sea,
Es que sí parece Don Ramón de joven, así como cuando fue boxeador, güey, bien, bien mamey, bien poderoso, neta. O sea, este personaje parece sacado de anime, güey. Literal, parece sacado de anime. No parece un personaje sacado de Xenoverse 2. O sea, perfectamente podría ser un mod. Yo sé que no es un mod, pero perfectamente podría ser un mod. Es impresionante, impresionante. Mis respetos, ¿eh? Este también va para miniatura. Sin pedos va para miniatura, güey. Ay, esta de Hikaru, güey. Esta de Hikaru está preciosa también. Sobre todo esta foto anterior. Esta carita de maldad no se la quita a nadie, ¿eh? Bellísima Majin, güey. Bellísima Majin. Aunque creo que le toma las fotos de lejos porque está medio censurado el modo fotografía, ¿verdad? Pero está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Acá hay más de Hikaru. Su personaje con el modo Beast está muy poderoso, ¿eh? Parece un vellito de modo Beast. Estaría padre eso, ¿eh? Estaría padre ese concepto, el vellito con modo Beast. Pero creo que al ser un modo exclusivo de Gohan nunca se vería eso. Pero muy padre la foto, ¿eh? Muy está padrísima esta fotografía. No la puedo usar de miniatura, pero está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. ¡Ay, este de Clavis! Mira nomás qué personaje tan bonito, güey. Mira nomás qué personaje tan chulo. Está muy, muy chulo, ¿eh? Se ve bastante angelical, bastante poderoso, bastante tierno. Nombre, ¿eh? Está bellísimo. Este va para miniatura. Este va para miniatura, sin pedos. Sin pedos para miniatura, güey. Está bellísimo. En serio, bellísimo. Shiro envía este personajazo, güey. Mira cuánto brillo, ¿eh? Cuánto brillo en las fotos. Se ven padrísimas. Para que destaquen bien en el video. Así es como debe ser, güey. A mí se me olvidó ponerle el brillo, chinga. Qué bueno que lo hacen por mí, güey. Está padrísimo. Padrísima, neta, padrísima. No, hombre, tremendas fotos. O sea, aparte de que el personaje está chido, las fotos están bien hechas. Muy, muy bien hechas. Este de Gosmón. Este de Gosmón está de chill, güey. Está de chill al estilo CJ, güey. De GTA San Andreas. No manches, está... Está vaciadísimo, pero está padrísimo. Está padrísimo. Muy bien tomadas las fotos. Muy buen personaje, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno. Me gustó. A la verga, güey. A la verga. Esto es como esos mods de... Esos memes de Goku con armas, güey. Literal, les puso armas. Le puso armas, cabrón. No, pues no está mal, pero se ve muy raro, güey. De hecho, creo que está modeado. O sea, creo que es un mod, no se las puso. Está modeado para que tenga armas, cabrón. Está muy bien, Ale. Muy, muy bueno, Ale. Ale le sabe a los mods. ¿Este es de quién? Marincho. De Marincho. Está padrísimo. Es el que habíamos visto hace rato, güey. Está muy padre. Muy, pero muy padre, ¿eh? Dice que está entrando después de... Para volver a su Prime. Y sí está poderoso, güey. Poderoso, güey. Muy, muy poderoso. Me gusta. ¡A la madre! Este de Naugel está precioso. Este también va para portada, ¿eh? O sea, este va para portada sin pedos. Mira nomás qué belleza de fotos. Está muy bien hecho. De verdad parece una especie de patrullera. Una especie de guerrera de la justicia. Está muy bonito. Muy, muy bonito, güey. A esta sí me gustaría decirle: arrésteme, policía, por favor. Este también está muy padre, ¿eh? Este, justamente ando viendo otra vez Ben 10 Fuerza Alienígena, güey. Y este se parece al mono araña, pero con traje, güey. Estaría padre ponerle ahí así de: ¡Mono araña! Está muy chulo, me gustó mucho. ¡Oh, su madre! ¡Inchevito! No manches, se rifó con este conjunto, ¿eh? No manches, se ve padrísimo. Neta, qué combinación tan chingona, güey. Creo que es la ropa de Gama, más... Bueno, las botas de Gama, el pantalón, no sé de quién, pero es formal. A lo mejor es del señor, el del traje Red, General Red. El de Majeta, que es el pinche pecho. Y el casco del Saiyaman, güey. Está padrísimo, padrísimo. O sea, esta foto va para la portada. Va para la portada, sin pedos, güey. Está padrísima, güey. Se rifó Vito, güey. O sea, hizo de lejos uno de los mejores conjuntos que he visto, ¿eh? Sin pedos. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. ¡A la madre! Empezamos, porque no podía dejar de subir. Empezamos con este de Vito, que está padrísimo, güey. No se alcanza a apreciar bien. Aquí sí se aprecia bien. Se aprecia re bien, güey. El boceto de su personaje en Super Saiyan está padrísimo. Es del... Me parece que es una variante. O sea, está en su forma Super Saiyan. La forma base está en la ending del canal. Y es que está padrísimo, güey. O sea, Vito dibuja hermoso, güey. Neta, hermoso. Y eso es solo el preámbulo de lo que estamos a punto de ver, ¿eh? En la sección de dibujos de lo mejor de Discord. Este lo hizo Gosmón y es un fantasma. Bueno, parece un fantasma. O sea, me parece muy chistoso porque Gosmón hace un fantasma, güey. Es irónico, pero está padrísimo, ¿eh? Me gusta
mucho, le quedó muy padre el fantasmita, ¿eh? Bueno, que espero que sea un fantasmita, chance, no es fantasmita y lo estoy cagando, pero espero que sea un fantasmita. A ver, esto sí no es baneable, güey. Esto sí no es baneable. Está muy bonito, no muestra nada, no hay gore. Parece del Chaquetrix, ¿no? Eso sí, güey, parece del Chaquetrix. Espero que no, pero si es del Chaquetrix, espero no sea baneable esto, güey. Ah, mira, aquí hay otro PNG de Vito. Y está muy padre, ¿eh? O sea, es que Vito sabe hacer de todo, güey. O sea, Vito, neta, yo me pregunto cómo le hacen para dibujar también, güey. A mí no me sale. A la madre, este de Maraen, el pinche Sigma, en modo Sigma. Está muy padre, güey. A mí con lo que me gusta Mega Man X, está bellísimo. Bellísimo, neta. Me gusta mucho la expresión de su cara, la pose de la mano. Está muy padre este Sigma. Sigma, a huevo. Mira este de FBN, güey. Es el personaje de FBN dibujado por FBN. O sea, humildad aparte de FBN. Está muy chula, ¿eh? Bueno, muy bonita dibujada. Porque, o sea, chula, así está. Pero no quiero sonar mal, güey. Que luego FBN me la hace de todos. De que porque ando ahí antojando con los personajes de él. No. Al fin. Este me parece que es de After. Espero que sea de After porque se llama fan de Money. Y ya sé que si dice Money es After. Y si dice After es Money. Y está muy chulo, la verdad. O sea, es el personaje de Money. O sea, es Bianca. Pero es que estaba desesperado en encontrar un dibujo así. Y no sentó un bonito. Porque hay muchos dibujos arriba. Que de plano, si lo subo YouTube de un día me tira la cuenta, güey. O sea, que no está mal que dibujen así, pero no los puedo poner en video, ni modo. A huevo, aquí hay otro de Hícaro. Otro de Hícaro, está bonito este, güey. Está muy bonito, ¿eh? Muy chulo. Se le ven los cuernitos, se le ve el pelito, se le ve la sudadera. De hecho, me recuerda a un personaje de mi libro, pero eso no les voy a decir. ¡A la madre! A ver si puedo ponerlo en grande, güey. Si me acuerdo, lo pongo en grande, porque está muy padre, ¿eh? Está muy, muy padre. Es el Gohan del futuro. Muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. ¡A la madre! Dice, dibujado por mi hermano menor. Está bellísimo. Está epiquísimo. Estos son los dibujos que dices, no manches. Está precioso. El sombreado, los detalles, las proporciones. Digo, no se ve tan, ¿cómo decirlo? Tan detallado de lejos, yo creo. Pero es porque eso, porque está de lejos. Por lo menos en mi pantalla se ve muy bien. Espero que a la hora de editar el video, que casi siempre se ve bien, espero se vea muy bien el dibujo. Porque aquí se ve precioso, ¿eh? Bellísimo. Esto salió, fue movido, güey. Y no se aprecia qué es. Pero en esta sí se nota que es el Gohan Beast. Está muy bonito, güey. Está bonito. No se aprecia en la otra, pero aquí sí que se aprecia. Y aquí es Piccolo y Gohan Beast, me parece. Sí, es Piccolo, ¿no? Según yo. Están haciendo un Mac en cosa Po en conjunto. Está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Muy bien hecho, güey. Ay, este sí lo puedo mostrar. Hecho por Yumi-chan. Sí, ¿no? Sí. A huevo. Sí, les alcancé a ver bien el nombre. Está muy chula. Mira nomás qué bonita, qué tierna está. Es como una pan del universo 6, ¿no? Es como una pan del universo 6, me parece. No lo puedo asegurar, pero espero que sea. Bueno, no, olvídalo. Si es pan del universo 6, me van a funar, güey. Ojalá que sea una serie un poquito más grande, güey, porque si no me van a funar. Este hecho por Dude, güey. Qué bonito dibuja Dude, en serio. Me fascina. Es el personaje de Yana. Sí, es el de Yana, según yo. Y aquí podemos verlo en chiquito, el de Yana, el que hizo Yana. Y aquí el que hizo Dude. Y vaya que está padre el que hizo Dude, ¿eh? Está muy chulo. O sea, el otro también está padre, pero a lo que ves de que mira las proporciones. Mira el pinche detalle de la clavícula, güey. El detalle de la clavícula me encanta. Es que esas son cosas que dices, uno no se fija a la primera, pero yo sí me fijo, güey. Está bellísimo, muchas gracias, güey. Muy bonito dibujo. ¡A la madre! ¿Qué es esto, güey? Está precioso. Está bellísimo. Nombre, ¿eh? Esto tiene un nombre, güey, pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero está bellísimo. No es el surrealismo, no me acuerdo cómo se llama, güey. Me llegó un comentario. Vamos a quitarlo de aquí, güey, para que no estorbe el video. Está muy bonito, güey. Muy, muy bonito. Ay, mira este Batman. Mira este Batman, hecho también por este mismo usuario, güey. Muy bonito el Batman. Este está muy bonito. Este también fue hecho por Vito, güey. Está muy chulo. El personaje de Moni y el de Vito ahí juntos. Ay, güey. Y mira, tiene la versión así normalita y la versión con sombras y detalles a color. Está muy padre. O sea, este está a color, pero este tiene el sombreado y el brillo. Está muy chulo, güey. Muy chulo. ¡Hola, verga! Esto va para la portada, sí, pedos, ¿eh? El Vito Super Saiyajin 3. Super Saiyajin. Está muy chulo, muy chulo, muy padre. El esposo de la Kenshin del tiempo dibuja al man, al parecer. Y dibuja por las cosas furras, pero bien hechas, ¿eh? Lo que sea cada quien, güey. Aquí no se le critica a los furros, güey. Y chance ni es furro, pero está bonito, ¿eh? O sea, todo de Sony, güey. Este está muy bonito. Me recuerda a una de la película de Goofy, de hecho. Están muy chulos. Este está muy chulo. Está muy chistoso.
chistoso este, güey. Acércate, coche tu madre. A huevo, huevo. Bien, bien, bien. Muy bonitos dibujos, ¿eh? Muy bonitos dibujos. A la madre. Espero que esto no sea baneable. Porque es en serio increíble, ¿eh? Manu manito. No se alcanza a ver en grande, güey. No se alcanza a ver en grande. Creo que eso me favorece. Porque son dibujos re chulos, en serio. Dibujos re chulos. Es que son preciosos. Pero qué bueno que no los voy a mostrar en grande. Porque si no, me meto en problemas. Algunos, es que no muestran nada. Pero luego YouTube lo hace de todos por eso. Ay, este de After. Mira nomás. Del personaje de After, me parece. En fase 4. Y obviamente, pues no se le ve nada. Espero que YouTube no lo haga de pedo por eso. Porque Twitch sí la diría de pedo. Está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y aquí está el de Moni. El personaje de Moni en fase rojo está precioso. O sea, simplemente bellísima la Bianca, me parece. O sea, los ojos, el pelo, el aura. Hijo, no puedo decirlo. Es que ni siquiera puedo bromar con eso porque YouTube se enoja, güey. Vaya, hasta que volvimos con dibujos que puedo mostrar, güey. Neta, bajé como 5 minutos porque había puro cosa del Chaketrix y otras cosas que no puedo mencionar. Este es un Majin Goku, me parece. Este es el Goku yéndose. Yéndose a morir, literal. Este Freezer está chistoso porque tiene una raya así de... Como si lo hubieran cogido después de que Trunks lo cortara en dos. Y este me parece que es Goku después del final de Z o Goku GT en versión adulto. Está muy chido, ¿eh? Muy, muy chido, muy bonito. A huevo. Otro dibujo chulo de Marincho. Está muy chulo, ¿eh? Muy chido las calabritas, los corazoncitos. Todo muy chulo, muy... ¿Cómo decirlo? Muy tipo de octubre. Aunque todavía falta para octubre. Y qué bonito está, ¿eh? Qué bonito está. Hay otros dibujos que están bonitos como este de Yana. Que no puedo mostrar. Ahí se ve la cabeza. No voy a mostrar más. No voy a decir más. Ya saben de quién es y por qué no lo puedo mostrar. No sé qué tan largo vaya a quedar este capítulo, a lo mejor, de Discord. Pero estoy cumpliendo ante los grandes artistas del canal, mostrando un poquito de los canales de cada uno, por lo menos al final del video, que están padrísimos. Siempre les doy una checada. De hecho, ahí tengo todos los canales vistos porque neta se rifan con sus dibujos. Son unos artistas increíbles, pero de verdad increíbles. Por ejemplo, tenemos este de Mónica felicitando a After, que está muy bonito. Me gusta mucho. Tiene un chingo de reacciones porque neta, feliz cumpleaños After. En su momento sí se lo dije, pero se lo vuelvo a decir, güey. Está muy bonito el dibujo, ¿eh? Aquí tenemos nuevamente, se llama Pina. Yo pensé que era Bianca. Bueno, tenemos a Pina, que es el personaje de Moni. Este está hermoso, hecho por Moni Chatzcali. O sea, creo que ya lo he puesto en miniatura, pero aquí está en vivo color Chatzcali. O sea, es que ya gané, güey. Ya gané cualquier conversación, no importa contra quién sea. Nada más tengo que poner este meme y ya gané yo, automáticamente. Y por último, este que es de... Bueno, o sea, el dibujo es de Moni, pero es una Hatsune Miku toda preciosa, toda bellísima. Mira nomás qué bonita está la Hatsune Miku. No te dan ganas de abrazarla, güey. A mí me dan ganas de abrazarla, decirle, mira qué bonita estás, Hatsune. Mira, tenemos este de Blaze, que es del Chaketrix. Pero de mínimo no enseña nada. O sea, está muy bonita, pero no enseña nada. Afortunadamente, está razonable. Está bonita. Luego tenemos este de Draxon, que está padrísimo. No sé si está en una especie de lámpara, en una especie de fondo de pantalla, pero está buenísimo el dibujo, ¿eh? O sea, está... ¿Cómo decirlo? Misterioso, intrigante, muy, muy bonito, muy, muy padre. Ya enseñé muchos de Vito, pero no había enseñado este, que es el personaje de Violet, pero dibujado por Vito, y le quedó chula, re bonita, de verdad, chula, re bonita, la... ¿Cómo se llamaba el personaje de Violet? ¿Cómo se llamaba? Leina, chula, re bonita la Leina. Chales, no sé si este alcance como de enero, porque lo subió el 31 de diciembre, pero si lo subió el 31 de diciembre, está más para acá que para allá, así que está este último dibujo que es por Dude, el último dibujo de Dude. En teoría no clasificaría para lo mejor Discord de enero, pero ahí lo pongo, güey. Lo pongo para rellenar el video. Está muy chulo, muy, muy chulo.